Hola, hola, ¿cómo están, muñecas, muñecos? Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente en este su canal. Primero que nada, quiero desearles un feliz año a todos. Espero que este año pues sea lleno de muchísimos éxitos, muchísimo amor, pero sobre todo muchísima salud, que sin eso, pues bueno, no hay nada, nada más. Sale, así que les mando un fuerte abrazo. Bienvenidos y bienvenidas a todos los nuevos suscriptores. Gracias por querer ser parte de esta familia. Cada vez somos más y bueno, eso me tiene a mí, la verdad, bastante, bastante feliz. Ofrezco mil disculpas que he andado bastante ausente, pero bueno, espero que las cosas ya se vayan acomodando y pues nuevamente ir retomando el canal y pues bueno, irme como hilo de media, como dicen por ahí. Así que bueno, en esta ocasión les traigo este primer video del año, ojalá que pues sea de su agrado. Estoy utilizando este sistema de aplicación que es Poligel o Acrigel, se le llama por ahí, no creo que es más bien Poligel. Este kit yo ya lo había comprado desde hace muchísimo tiempo, por ahí de principios del año pasado. Es de la marca Nail Factory. Y bueno, pues prácticamente y literal lo tenía por ahí arrumbado. Entonces, pues bueno, como pueden ver aquí, ahorita ya estoy en la primera uñita. Me costó bastante trabajo, tengo que confesarles, esta primera uña, híjole, me tardé muchísimo. De hecho, bueno, justo aquí van a ver esta parte en la que intento quitarle pues este excedente. Me costaba trabajo. No lo logré y lo que empecé a hacer fue como recorrerlo justamente, como pueden ver ahí, al área de la cutícula. Que bueno, pues más o menos por lo que veía, pues le faltaba ahí un poco de producto, entonces me ayudó bastante. La verdad me gustó bastante, pese a que alguna vez por ahí les hice una prueba en una uñita que también fue todo un caos. Siento que es igual que como el acrílico y el monómero, pues obviamente hasta que lo pues le agarras la onda, hasta que pues lo practicas, pues bueno, le empiezas a perder el miedo y empiezas pues a mejorar tu aplicación. Siento que bueno, pues esta es la primera vez que realizo un set completo con este sistema de aplicación. Las dos primeras uñas, bueno, pues ustedes pueden ver ahí, me costó muchísimo trabajo incluso pues depositar la primer perla. Pero bueno, pues ya poco a poco le fui agarrando el modito. Es muy importante pues que tu pincel siempre esté pues lo más húmedo posible. En esta ocasión, bueno, yo utilicé el Synergy de Organic. No utilicé el líquido que viene aquí con el kit. Me quise arriesgar, dije, bueno, pues voy a intentarlo y la verdad me funcionó bastante bien. Les digo, poco a poco pues le fui agarrando ahí el modito, poco a poco me fui pues acomodando. Es importante también que, bueno, independientemente de qué tipo de sistema de aplicación tú utilices, siempre es muy importante que tu área de peralte, el área de tensión que es entre la uña y el tip, en este caso, pues sea el que tenga el mayor soporte, pues para que no se te vayan a romper tus uñitas, ¿no? Me gusta mucho esto porque, bueno, ahorita, pues si para los que me siguen y están al pendiente, pues sabrán que recién me mudé. Entonces, en el lugar en donde estoy actualmente, pues es muy pequeño y el utilizar el monómero, pues ahora sí que me hace que toda la casa se llene con este olor, ¿no? Entonces, pues sí es un poquito complicado esta parte porque no hay muchísima ventilación como yo quisiera. Entonces, pues la verdad es que lo vi, me acordé, dije, ay, bueno, pues esta creo que es una excelente opción y creo que es la mejor opción para la cuestión del olor, que no tengas ningún problema porque pues esto no huele absolutamente nada. En ese sentido es maravilloso y pues decidí aprovecharlo. Porque justamente este videito que les grabé, pues lo hice de noche. Entonces, dije, creo que es perfecto para evitar esta parte del olor. Y les digo, la verdad le batallé bastante. De hecho, pues la mayoría de este video se enfoca sobre todo a esta parte de cómo trato de aplicar este sistema.
En realidad, pues bueno, quería enfocar más el video en cómo lo aplicaba. Solamente les puse estos tres deditos porque al final, bueno, pues era repetir una y otra vez lo mismo. Es básicamente eso, llevarlo de... si ustedes vieron, bueno, aplicaba la perlita en la parte más o menos de en medio. Y poco a poco, pues irlo jalando, llevarlo hacia punta, tanto a cutícula también. Entonces, bueno, sí es importante también checar que tengas el suficiente producto, sobre todo en el área de cutícula, porque lo que me di cuenta, pues a la hora del limado es que, pues bueno, es muy fácil también que te lleves el producto. Si ustedes pueden ver, bueno, pues ahí les muestro también que entre cada uñita y cada que terminaba de pues ponerle el producto necesario, yo iba metiendo a lámpara por 1 minuto. Entre cada uñita, perdón, por 30 segundos para pues digamos que paralizar el gel, y como iba metiendo pues una uña por una, ahora sí que una por una, pues obviamente primero eran 30 segundos, luego volví a meter y ya era 1 minuto y así sucesivamente. Entonces, bueno, sentí que era el tiempo perfecto pues para cada uñita. Una vez que, bueno, pues ya terminé de aplicarlo en todas las uñas, pues bueno, voy a proceder a la parte de limado. En esta ocasión, bueno, igual nada más les voy a mostrar este dedito. Lo hago primero con esta lima. El kit como tal viene con la lima azul de esta marca de Nail Factory, que es la más suave, que es con la que te recomiendan hacerlo. Yo en esta ocasión, bueno, lo hice con esta otra que es más abrasiva, porque pues bueno, sí sentí que todavía me había quedado un poco, pues me quedaron un poco gruesas, ¿no? Les digo, es lo mismo que con el monómero, el acrílico, cuando no tienes la experiencia, pues bueno, suele pasarnos esto. Les digo, esta es la primera vez que yo realizo un set completo, entonces pues bueno, sí, e incluso seguramente pues por ahí van a haber bastantes errores. Y bueno, pues la verdad es que quiero a partir de ahorita, con este pretexto que les digo de pues que el lugar en donde estoy es más pequeño, pues bueno, empezar a traerles más sets con este sistema de aplicación. Una, pues para la cuestión del olor y pues no tener ese problema aquí en casa. Y dos, pues bueno, pues también para empezar a perderle el miedo y cada vez pues hacerlo mucho más rápido y pues agarrarle de alguna manera experiencia. Una vez que utilicé un poco la lima normal, pues bueno, ya pasé al drill. Eso lo que vieron con el dedo pulgar, pues lo hice con todos los demás dedos. Y después, bueno, obviamente pasé un buffer para pues quitarle igual también los filitos que pudieran haber quedado. Es lo mismo que la aplicación que tú haces con acrílico y monómero, lo que vas a hacer aquí, o sea, es lo mismo. La diferencia solamente es que no vas a tener olor. Y obviamente pues que el secado es aquí directamente en lámpara, no tienes que esperar que se hace frío, que se hace calor, se seca rápido, que se hace frío, tarde en secarse, etcétera. Aquí es con la lámpara, rapidísimo. La verdad es que es excelente. Obviamente, bueno, yo tengo muchísimo más monómero y muchísimo más acrílicos que este producto. Entonces, bueno, obviamente pues yo procuro utilizar más el producto que tengo más, pues para que se me termine. Entonces, este que les digo, este sistema, pues voy a procurar pues guardarlo solamente para... Ahora sí que a modo pues de esta parte del olor en la casa, y pues bueno, pues me sirve también para practicar. Así que bueno, pues dicho todo lo anterior, ya estamos en la recta final. Empezamos pues a esmaltar las uñas. Estoy utilizando gel semipermanente. Aquí les muestro este gel para foil. Es de Yelixir, esta marca pues que utilizan mucho en Estados Unidos. A mí me lo regalaron y la verdad es que es una maravilla, me encanta. Por ahí había escuchado que pues con 30 segunditos quedaba. Supongo que también dependerá de cada lámpara. Yo la lámpara que utilizo es la que ustedes ven aquí en el video. Es una lámpara Zoom 7 de 48 watts. Y pues no, yo lo pongo, como pueden ver ahí, 1 minuto, y con 1 minuto la verdad me va genial. Saliendo de lámpara, luego en este caso, pues bueno, voy a aplicar mi foil y la verdad se adhiere padrísimo. Obviamente aquí, bueno, pues ustedes van a ver a la hora que lo quite. Hay algunos pedacitos pues que ahí me faltó como, no es por el gel ni mucho menos, es que yo no oprimí bien en esas partes que son en algunas orillitas, pero bueno, no pasa nada. Pues como queda todavía ahí el gel, tú puedes checar esos orificios y nuevamente pasar el foil para que pues
queden esos pequeños espacios. Entonces, de todos modos, bueno, si pudieron ver ahí, más o menos les iba mostrando el material que estoy utilizando. De cualquier manera, al terminar el resultado final, ahí les voy a dejar un pequeño videito, un pequeño clip, justamente y nuevamente de todo el material que se utilizó, incluyendo los tips, que en esta ocasión, bueno, son tips estileto, los cuales los corté para hacerlos en forma coffin y están al número 4. Quise hacer estas uñitas largas, la verdad me gustó bastante. Estos son los finalizadores que estoy utilizando, que el mate me encanta porque te lo deja terciopelado, la verdad súper súper bonito, y bueno, es definitivo mi favorito. En realidad, bueno, me quise enfocar más que otra cosa en este set por esta aplicación que les digo, este sistema de aplicación de poligel. Y bueno, pues quise hacerles un diseño súper sencillo, pero que de alguna manera pues está en tendencia, que es ahorita, ya saben, el animal print que está con todo. Así que pues es así como va a quedar, ya estamos prácticamente terminando. Estoy aplicando, les digo, los finalizadores, los cuales meteré a lámpara también por un minutito. Y bueno, pues salido de lámpara, en el caso específico de estos dos, bueno, de estos deditos que van a ser mate, recuerden que este gel que estoy utilizando deja capa de inhibición, es decir, que al final que salen de lámpara, tú con un limpiador, como ahorita se los voy a compartir, le van a quitar pues esa capita pegajosa que deja con un limpiador con el que tú tengas, y terminando de quitárselo o de limpiarlo, te va a dar ese efecto terciopelado que la verdad está precioso, me puede fascinar. Y pues realmente ahí está, es un diseño, les digo, muy muy sencillo, pero creo que está completamente en tendencia. Espero pues que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Muchísimas gracias por seguir conmigo, por seguir aquí en el canal. Bienvenidos nuevamente, les digo, a todos los nuevos suscriptores. Recuerden por favor darle click a la campanita, porque pues espero y ya se me acomoden, les digo, las cosas para empezarles otra vez a subir videos, y pues vámonos con todo este 2020, ¿sale? Así que muchísimas gracias nuevamente por todo el apoyo, les mando como siempre millones de bendiciones y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.